la ciudad de Zacatecas hoy que es 11 de enero del 2024 y que estamos iniciando nuestra actividad informativa. Empiezo por saludar a la maestra politóloga Santa Blanca Castillo, Santa Blanca Cháidez Castillo, Flor de Luna, Armando Saldaña, y a todos los que nos acompañan en esta jornada informativa. Hay muchas cosas del acontecer nacional que vale la pena compartir con usted, con un enfoque analítico, en donde esperamos pues que esto, este país culmine la transición en la que se encuentra en todos los órdenes. Saludos también a José Ángel Reyes y a todos los que se suman a este esfuerzo, un esfuerzo que gracias a ustedes pues está generando gratas satisfacciones. Y así como el presidente le entró a TikToker, yo también estoy haciendo mis pininos. Y bueno, pues apenas empiezo a descubrir ese universo en donde son los jóvenes los principales protagonistas. Saludos a Peque Melisa, a Gabriela Evaristo, hasta la Ciudad de México, a Josefina García. Y bien, bien por todo. Vamos a empezar con una situación desde Zacatecas. En Zacatecas, en el lado de Morena, no hay absolutamente ningún una información, ni fechas, ni resultados filtrados acerca de quién contendrá por el Senado de la República. Los cinco que nos registramos estamos en similar condición a la expectativa, y esto lo digo porque pues aparecen versiones en un sentido o en otro. En lo personal estoy totalmente en contra de generar especulaciones con propósitos de manipulación. Solamente quiero actualizarle la información a la gente de que no hay absolutamente nada. Los que en mi caso, como participante, como aspirante al Senado, estoy en espera de la decisión y con el compromiso anticipado de, pase lo que pase, sumarme al trabajo de la Cuarta Transformación, porque soy de los que sinceramente cree en la política basada en ideales, en principios, y no soy de los que si no logra un propósito electoral se retira o se va al bando contrario a veces. Eso no será nunca nuestro caso. Saludos pues a Darío Príncipe, a Silviana y a toda la gente que se está completando. Vamos a empezar por una situación local que creo que no. Aquí hoy apareció en el panorama local una denuncia de Silvia Alvarado quejándose de maltrato laboral en CISART. Deje ver si la tengo por aquí y se la alcanzo a mandar aquí a producción para compartirla con usted, esa nota que recibimos, porque es muy importante que usted la conozca, debido a que el tema es el maltrato laboral. Ella denuncia pues que ha sido dejada sin trabajo y da una serie de pormenores, lo ha divulgado en sus redes, pero lo que yo quiero compartirle al público es que los periodistas son trabajadores precarios, no están en circunstancias mínimas de seguridad laboral. Las empresas de comunicación en Zacatecas y en todo el país pues tienen una larguísima tradición de adeudarle
que al Seguro Social, que al sistema de administración tributaria, en fin. Pero creo que también a los periodistas, a sus trabajadores. Y cuando el CISAR está incurriendo de ser correcta la versión que desesperada comunica Silvia Alvarado a través de redes, pues estamos ante una situación laboral que solo el gobierno puede revertir, empezando porque, por predicar con el ejemplo, el CISAR es el sistema público del gobierno del Estado, conformado por una estación radiodifusora y por la televisión. No es en ese espacio un reflejo de la política que debe ser, una política de respeto a los derechos de los trabajadores, no solamente por lo que está pasando en el caso concreto de Silvia, sino porque es el gobierno a quien le corresponde ocuparse de la situación de precariedad laboral en que se encuentran los periodistas, a los que frecuentemente se les castiga difiriéndoles el pago, en fin, a través de una serie de formas. Eso lo comunica mucho el gremio. Sabemos que hay circunstancias muy difíciles y podemos entender las vicisitudes empresariales, pero aquí hay una responsabilidad compartida desde nuestro punto de vista frente a los derechos laborales, tanto del gobierno como de las empresas privadas de la comunicación. El salario debe ser sagrado, y la seguridad laboral debe ser también respetada. Es decir, creo que la prepotencia patronal no se justifica ni en el ámbito privado ni en el ámbito público. Entonces, vaya desde aquí un respetuoso exhorto a que se le ponga atención a esa situación. Mire, hay muchos problemas en el gremio periodístico, un gremio esforzado, un gremio que no es el que recibe el chayote, como pues, lamentablemente piensa. No, el periodista es el chivo expiatorio. Todos los ingresos indebidos que pueden recibirse en el periodismo generalmente lo reciben uno que otro periodista que vende sus opiniones, vende sus ataques, sus defensas, sus elogios, sus silencios. Pero la mayor parte de esa relación ilegítima, cuando menos con el poder público, que hablamos de presidencias municipales, de los tres poderes, de los tres niveles de gobierno, es con los directivos, con los dueños. Esto lo decimos de manera genérica para no cometer alguna injusticia, porque también hay empresarios que tienen otros valores. Pero en lo que sí debe ser el foco de atención es en la seguridad laboral y en el respeto al salario. El trabajador creo que debe ser la prioridad de la empresa privada y de los medios públicos. Bueno, pasamos a otro tema. Voy a empezar por una nota internacional. Acaba de anunciarse que por John Kirby, él es el vocero del gobierno de los Estados Unidos, por eso la relevancia de la nota que le voy a compartir, que Estados Unidos suspende la ayuda a Ucrania. Recientemente le mandó sin autorización del Congreso $300 millones, pero estaban en cartera $61 mil millones que fueron obstaculizados por el Congreso de los Estados Unidos, exigiendo dureza en la frontera con México. Estaban condicionando eso. Finalmente, hoy el vocero anuncia que suspende
la ayuda, seguramente por un tiempo, pero en este tiempo creo que es particularmente difícil para el gobierno de Zelensky la situación. Por un lado, está en pleno invierno, es decir, con una infraestructura energética desmantelada por la guerra, porque las instalaciones eléctricas han sido objetivo militar. Toda la infraestructura de los estados de Ucrania ha sido bombardeada por la aviación rusa. Y por otro lado, el agotamiento de las poblaciones europeas está llegando a su límite. Esta semana en Alemania han vivido escenas que nosotros vivimos en los años 90, cuando la organización de productores del campo conocida como el Barzón irrumpió en la protesta pública de una manera espectacular, inundando las ciudades de tractores y protagonizando muchos hechos que constituyeron la respuesta a la grave crisis a la que enfrentaron a los productores del campo. Bueno, pues allá en Alemania esta semana ha sido de bloqueos carreteros, de protestas en tractores de parte de los productores agrícolas. ¿Por qué? Pues porque han estado sacrificando por destinarle recursos a la guerra. Alemania, hasta hace unos pocos años, era la economía más poderosa del mundo, cuando estaba Angela Merkel como primera ministra de ese país. Fue una locomotora, producía bienes en un porcentaje superior a China, a los Estados Unidos. Era el país que lideraba el crecimiento económico. Eso ya ha pasado, entre otros factores, porque Europa ha tenido que canalizar enormes recursos para financiar a la guerra en Ucrania, porque forman parte de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN. Y eso le ha dado muchas ganancias a la industria armamentista, pero le ha dado muchas pérdidas al ciudadano de a pie. Esa es la diferencia. Por eso este dato es muy importante. Y vamos a ver en ese sentido si con Israel van a asumir el mismo comportamiento, porque a diferencia de Ucrania, Israel, sobre todo la élite judía, tiene una gran influencia en los Estados Unidos, particularmente en los sectores industriales y financieros de los Estados Unidos, y mucha presencia, mucha influencia política. Ellos ejercen poder. Son un pueblo que tiene talento organizativo para ejercer influencia en México mismo. En México, cuando empezaron los ataques contra Claudia Sheinbaum por ser descendientes de judíos, luego cesaron y se disculparon con los judíos. Aunque ofendieran a muchos otros, nada más se disculpaban con los judíos. ¿Por qué? Porque tienen poder, un poder sobre todo económico y político. Pero en este cuadro, quién sabe qué vaya a suceder con esto, porque tiene muchas aristas, va en muchas direcciones. Lo que sucede en la geopolítica repercute en todo el mundo y determina muchos procesos económicos. Por ejemplo, la inflación pues tiene génesis en situaciones como estas. El precio del petróleo, el precio del energético, el ritmo de las inversiones y la dirección de las inversiones. Todo esto afecta a nuestro país, como a todos los países del mundo. Y los gobiernos tienen que estar pendientes de esas noticias, porque las repercusiones internas tienen que manejarse con habilidad. A veces hasta se les saca provecho.
¿verdad? Cuando se tiene al frente de los países gente que entiende la coyuntura mundial. Por eso en estos momentos tener equipos gobernando sin la preparación debida, pues es algo verdaderamente trágico. Y cuando hablamos de preparación de equipos gobernantes, no nos referimos a habilidades de grilla, sino a la capacidad de descifrar la realidad, la compleja realidad que nos ha tocado vivir. Y ya aquí en el orden nacional, mire, está la polémica por el acuerdo que publicó Marco Cortés, pero está muy sesgada la polémica desde mi punto de vista, porque lo que le están reprochando a Marco Cortés es que lo haya hecho público el acuerdo en donde se comprometieron a ir juntos para que el PRI ganara la gubernatura del estado de Coahuila, del vecino Coahuila. Lo firman, pues, los dos dirigentes, lo firma el ahora gobernador de Coahuila, pero están tratando una parte importante de la clase política y su franja de la clase política, que es los periodistas, se enfoca en la decisión de publicar, no en el contenido del documento, porque el contenido es gravísimo. ¿Por qué? Porque sucede que ese contenido incluye el reparto de las candidaturas de Coahuila y Estado de México del 2023 para el PRI, a cambio de que la candidatura a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para el PAN. Los partidos tienen derecho a hacer esos acuerdos, pero o estamos ante farsantes o también elementos de otros partidos aliados. Pues en concreto, militantes de esos partidos fueron engañados. Le voy a decir por qué. En la contienda por la presidencia de la República, el PRI, PAN y PRD anotaron aspirantes de sus respectivas militancias. Alguien que le peleó la candidatura con mucha fuerza fue Beatriz Paredes. Se la peleó ella, priista, a Xóchitl Gálvez, conforme a la convocatoria suscrita por esos tres partidos, en donde dictaron una serie de reglas que finalmente no culminaron, pero en donde yo vi a Enrique de la Madrid recorriendo el país, gastando dinero con el desgaste físico que eso implica. Se estaba prestando Enrique de la Madrid a una farsa porque la candidatura estaba ya comprometida para el PAN. Yo vi a Beatriz Paredes ganarle el debate a Xóchitl Gálvez de manera tan contundente que el propio Alito Moreno la declaró fuera de la contienda antes de que terminara el proceso, porque generó el temor de que Beatriz Paredes le ganara a Xóchitl Gálvez. Ahora se explica por qué, porque existía el compromiso de que la candidatura a la presidencia era para quien el PAN, para el que quien escogiera el PAN, y escogió el PAN a Xóchitl Gálvez. Entonces traicionaron a Beatriz Paredes, traicionaron a Enrique de la Madrid, o nada más simularon. También simuló Enrique de la Madrid, también Beatriz Paredes, se prestaron a una farsa. ¿Por qué se inscriben? Entonces, la convocatoria fue un plan para darle atole con el dedo a la militancia panista, priista y perredista, que les hicieron creer que había un procedimiento
para designar presidente de la República, para engañar a la sociedad mexicana, porque ya estaba todo decidido desde antes. Eso contiene el documento, pero también contiene otra cosa. Contiene el compromiso que hace Manolo Jiménez de entregarles el Instituto de Transparencia, lo que en Zacatecas es el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, el ISAI. En cada estado de la República hay una dependencia, un órgano autónomo que se encarga de eso. Pues no que son autónomos. Si se puede negociar entre partidos políticos, ¿a quién se le entrega el instituto? Y otro elemento muy discutible, 6 notarías para el PAN. ¿Qué tiene que ver esos compromisos con el beneficio a la población? Otro elemento, el 20% de los planteles educativos, incluyendo universidades. O sea, las universidades repartidas entre partidos. El 20% para el PAN. Fíjense nada más que estamos ante un hecho verdaderamente escandaloso. El 20% de las oficinas de registro civil. El 20% de las oficinas de recaudación. Y las secretarías donde se hace negocio en serio en este país. La de infraestructura y obras públicas, la de obras públicas y la del medio ambiente. Dice nada más que reparto. Ese contenido es muy importante. Y no porque nosotros pensemos que esto es algo novedoso. Marco Cortés lo hizo pues enojado porque seguramente se sintió burlado, porque no le cumplieron. Y para exhibir el incumplimiento publicó el documento, así de simple. Pero, ¿por qué es importante que nosotros valoremos como un hecho importante, como algo muy, muy trascendente? Porque esos pactos generalmente son ocultos. Y no nada más en el ámbito electoral se negocian cosas a la mala. Para no ir lejos, en Zacatecas, durante varios periodos legislativos hemos visto acusaciones en público en donde un funcionario que comparece le dice a un diputado: tú me pediste tal cantidad de dinero. Se han denunciado mutuamente funcionarios y diputados. Se han balconeado entre diputados. Han salido grabaciones en donde se discute un soborno de 100,000 pesos por aprobar un informe del gobernador. Y todo eso ha quedado en la impunidad. Pero sí suceden muchas cosas. Ese contenido es muy importante, porque además estamos en el momento en donde hay una casa de ilusos para darles candidaturas de parte de partidos que están apenas disputando el registro y que no tienen cuadros lo suficientemente competitivos como para que les garanticen obtener registro o conservarlo. Entonces, aprovechan a aquellos a los que no les tocó y que tienen nombre, tienen alguna presencia importante, alguna posibilidad, para llevarlos, para que les ayuden a sacar. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de compromisos que de esa naturaleza. Es decir, es la cultura huesera la que queda muy exhibida con este documento, que seguramente va a ser un punto de referencia cada vez que analicemos en qué lodazal se convirtió la práctica política para muchos. Porque también hay que decirlo, no todo mundo anda repartiendo tinacos o boilers para conseguir simpatías.
no todo el mundo anda gastando dinero en medios, en redes, para promocionarse, dinero que es patrocinio fuera de la ley, cuando menos, para decirlo menos. Hay gente que hace política, pero esa la necesitamos convertir en mayoría. No nos sirve los políticos honestos como excepción. Nosotros tenemos que lograr que el político chueco sea la excepción, no el político honesto. Esa es la lucha por la que tenemos que dar, y por eso yo lamento mucho el sesgo que toma en los medios el tratamiento, en donde lo que le reprochan a Marco Cortés es que le esté ayudando a Claudia Sheinbaum, no el contenido. Fíjese cómo se desinteresan del contenido concreto. Escuche a López Dóriga para que me crea. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pendejo, si no entiende. No cabe duda que no entienden. Y desde el frente opositor siguen haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, como lo acaba de reconfirmar Marco Cortés al exigir públicamente al gobernador de Coahuila, que se llama Manolo Jiménez, que le entregue posiciones que habían acordado para apoyar unas elecciones. Esas posiciones incluyen hasta notarías. ¿De qué se trata Marco Cortés? ¿De tener notarías en Coahuila o de ganar una elección presidencial? No cabe duda que los que no tienen mucho aquí se van por lo poco, porque no pueden pensar siquiera en lo mucho. Dice, todos, a Marco Cortés no le están criticando, y a Lito Moreno también, y a todos los que firmaron, empezando por el gobernador de Coahuila, no están cuestionando la inmoralidad de ese acuerdo, hasta lo delictivo, porque viola la ley en más de un sentido. Le están cuestionando lo tarugo por estar ayudándole a Claudia Sheinbaum. Fíjese qué periodismo estamos cultivando en este país. Bueno, no lo estamos cultivando, al contrario, estamos procurando dejarlo atrás. Eso es algo muy importante, porque esa cultura que están reiterando esos medios de comunicación es la cultura huesera. No la cuestionan. Lo que cuestionan es que le están ayudando a Claudia Sheinbaum con esas metidas de pata. Y vaya, que en eso sí tienen razón. Y Marco Cortés dice, defendiéndose de la crítica del presidente de la República al contenido de ese documento que hizo hoy en la mañanera, que hizo bien, que porque la política debe ser transparente. Marco, ¿por qué no lo transparentaste el año pasado cuando lo firmaste? ¿Por qué no lo mandaron a los medios de comunicación? Este es el compromiso que hicimos entre el PRI y el PAN para la gubernatura de Coahuila. ¿Por qué no lo publicaron? ¿Por qué le ocultaron a sus propios miembros el caso de Beatriz Paredes y de Enrique de la Madrid y de otros, que ya estaba decidido quién iba a ser la candidata? ¿Por qué le ocultaron a los priistas que se registraron que ya que el PAN era el que iba a poner la candidata? Había versiones, había rumores, había filtraciones, pero nunca había aparecido un documento tan cínico. Yo no lo recuerdo. Y otro elemento que estamos notando cuando escuchamos a los medios es que las vísceras les está ganando, ¿eh? El odio les está ganando. Y el odio lo están concentrando en el presidente de la República. Se la pasan fabricando historias falsas contra los hijos, historias falsas contra su equipo, contra su partido, contra todo lo relacionado con Andrés Manuel López Obrador, concentrando todas las baterías en contra del presidente. Y tan cegados por el odio
que le han permitido avanzar sólidamente a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Por las vísceras, por el odio. Sería bueno que escucharan a Pepe Mujica. Tiene un mensaje muy humanista en lo que va a escuchar usted. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Es el mensaje de alguien que estuvo en las mazmorras 13 largos años. Fue guerrillero Tupamaro, el gran Pepe Mujica, en Uruguay. Y, bueno, la historia registra crudelísimos tormentos que padeció ante la dictadura militar que padeció Uruguay. Y ahí manda un mensaje muy ad hoc, porque hay políticos y hay periodistas que se ocupan de lo político a los que se les nota que odian a aquella persona que están criticando. ¿Usted conoce algún periodista que odie, que conserve la calidad periodística? Yo creo que no, porque tiene toda la razón Pepe Mujica, el odio estupidiza. Todo aquel que no logra la serenidad analítica, que se deja atrapar y que termina haciendo política visceralmente, le pasó lo que dice Pepe Mujica, que le pasa al que odia. Bueno, y en otro tema, en estos momentos está en el ojo del huracán Jorge Álvarez Máynez. Está en el ojo del huracán porque, pues, para muchos políticos la forma de destaparse pues no fue muy ortodoxa, en la casa de Samuel García, echándose una carta blanca en compañía de la esposa, etc. Y el que hizo explícito ese sentimiento fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el otro bastión, la otra pierna en la que camina Movimiento Ciudadano. Hasta ahora Jorge está reaccionando con inteligencia, declara: aspiro a convencer a Enrique Alfaro de que me apoye, aspiro a lograr su apoyo. Pero hoy hizo una declaración muy importante, pero que además muy sabida. Sucede que Lorenzo Córdoba está a la cabeza de un grupo de expertos electorales que están asesorando al PRIAN, al equipo de Xóchitl Gálvez, para violar la ley. Esto es, va desde Luis Carlos Ugalde hasta Lorenzo Córdoba. Claro que aquí está hablando de Lorenzo Córdoba. Escuchemos a Jorge Álvarez Máynez. Y desgraciadamente, uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México, expresidente del Instituto Nacional Electoral, y no le da pena brincarse a asesorar al Frente de cómo torcer la ley, de cómo romper las reglas electorales y de cómo hacer las trampas para estar. Pues eso es la vieja política y lo nuevo. Bueno, así de importante. Dice que el planteamiento de reforma al Poder Judicial que hizo el presidente de la República
está sufriendo una evolución desde Morena, bajo el liderazgo intelectual de Arturo Saldívar, ministro de la Corte en retiro. Se ha ampliado el campo de atención. Ya no nada más está reflexionando sobre qué reformar del Poder Judicial. La discusión ya no se está reduciendo a si se eligen con voto popular a jueces, magistrados y ministros. Se está incorporando al análisis los poderes locales, o sea, los poderes judiciales de los estados, algo muy importante, pero también las defensoría pública, el servicio judicial que presta, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación tiene, por cierto, muy eficaz sistema de atención a la gente que no tiene recursos. La defensoría pública es gratuita por definición, pero además sí es de calidad. Conozco la actuación de varios abogados que trabajan en el servicio público federal. Y está incorporando a las fiscalías en ese campo de preocupación. Y además al sistema penitenciario. Es decir, de una reforma inicialmente propuesta como reforma judicial, se está pasando a una reforma de la justicia en México. A mí me parece una evolución muy afortunada. Estoy totalmente de acuerdo. Es el mensaje al respecto de Arturo Saldívar, que por cierto, ayer encabezó ya la primera sesión de diálogos por la transformación, auspiciado por la Universidad Iberoamericana, que recibe pues al equipo de asesor de Claudia Sheinbaum para debatir entre los universitarios ese foro. Le sigue ganando esa universidad de iniciativa a las universidades públicas que están algo pasivas. Escuchemos a Arturo Saldívar. No podemos seguir con un sistema de justicia en el que las personas sean expedientes. El día de ayer tuvimos el primer foro hacia una reforma integral de la justicia en México dentro de los diálogos por la transformación. El objetivo primordial fue escuchar a las víctimas de un sistema de justicia que no merece llamarse tal porque es... ¿Cuál sigue? Bien. Esto es algo muy importante. ¿Y cuál es la diferencia? Porque las instituciones siempre se están reformando y siempre se van a seguir reformando. Dentro de 40 años, usted y yo vamos a escuchar, soy optimista, propuestas para reformar lo que ahorita se está reformando. No caigamos en el error de que las instituciones no son dinámicas, que son inmóviles. Por eso de que tal institución no se toca, pues es un grito de ignorancia total. Pero, ¿cuál es la diferencia con las reformas previas? Es que antes solamente se convocaba académicos, a intelectuales. Se les pagaba por eso, por su participación. Hacían ponencias muy interesantes algunas, pero era nada más para legitimar las decisiones que ya había tomado un presidente. Nada más para que aparecieran como muy, muy sólidas intelectualmente y frecuentemente ni siquiera atendían las recomendaciones de mesas redondas, de foros, de encuentros. Ahora se trata de que nosotros, los simples mortales, conozcamos todo a detalle. Es decir, que sea un debate de todos, de los ciudadanos, de los campesinos, de los obreros, que vayan familiarizándose con el tema. Usted dirá, pero eso es demasiado especializado. Nos han mentido. La función judicial más importante que tiene, la función juzgadora,
de un juez más importante es decidir si alguien es culpable o no es culpable. ¿Está usted de acuerdo? Pues el sistema de jurados en los estados, que en muchos estados del mundo, entre otros los Estados Unidos, la decisión de si es, alguien es culpable o inocente la toma gente que no son abogados. Son carpinteros, son oficinistas, son empleados, son empresarios. Se escoge, se reúnen, se encierran, se les aísla para no recibir influencia mediática ni nada, deliberan y luego que se ponen de acuerdo, eligen a quien en nombre de todos va a decir culpable o inocente. Eso le pasó al Chapo Guzmán en el juicio en los Estados Unidos. Eso le pasó también a Genaro García Luna, ¿sí? El jurado popular, el que decide, y ya el juez, ya conociendo la decisión, si declara que es inocente, ordena la libertad del acusado. Si declaran que es culpable, decide qué pena le corresponde cumplir según sus leyes, según sus códigos penales, pues que 20 años, que cadena perpetua, que pena de muerte, que la que sea aplicable al caso. ¿Entiendes? Y fíjese cómo una función judicial la cumple un simple mortal. En muchas partes del mundo, hay toda una historia, hablemos de los tribunales de guerra, los consejos de guerra, como el que ordenó el fusilamiento del general Felipe Ángeles. En fin, hay mucha historia en esto, pero que la hacen a un lado para hacernos creer que que la función judicial es algo muy distante del sentido común de la población, pero no es así. Vamos a seguir con el tema en otra ocasión. Hoy le quiero decir de una buena noticia. Todavía no inicia el ferrocarril de carga transísmico, el que conecta el a Salina Cruz con Coatzacoalcos o al Pacífico con el Atlántico. Ya empezó el de pasajeros, fue el que inauguró en diciembre el presidente de la República, y en unos cuantos días más van a inaugurar ya el tren de carga. Mire lo que dice Carlos Mota. De Dinamarca ya se interesaron en venir a usar los servicios de este ferrocarril. Te voy a preguntar si tú crees que alguien en el gobierno de México ya se puso las pilas para aprovechar la gran oportunidad del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el tema del transporte de carga, como sabes, ya fue inaugurado por parte del gobierno la parte de pasajeros, el tren de pasajeros que pues correrá desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y está habilitándose, prácticamente está ya casi listo la parte de transporte de carga, pero, y esto es lo importante, Maersk, la empresa danesa de transporte de carga que usualmente lleva barcos por el Canal de Panamá, dice que por la sequía del Canal de Panamá preferirá utilizar transporte ferroviario. Aquí están las notas internacionales, cómo se registra esta decisión de Maersk para ya no utilizar, por lo menos este año y quizá más adelante también, el Canal de Panamá por la sequía estará utilizando vía férrea, de acuerdo a lo que la propia empresa dijo. ¿Alguien ya vio esta oportunidad en el gobierno de México para potenciar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y captar este gran cliente? Opina. Pues creo que este acierto, esta visión estratégica está rápidamente valorándose. El tren interoceánico se va a conectar con el tren Maya, tanto en su vertiente de carga como de pasajeros. El tren interoceánico va a poder potenciar la capacidad exportadora de nuestro país hacia los puertos del este de Estados Unidos y Canadá, hacia Europa y también hacia los países asiáticos.
Esto hace de nuestro país un país ya muy atractivo para los fondos de inversión en el mundo, porque por un lado está muy cerca del mercado más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Es el país que más compra bienes, el país que más compra mercancías, y nuestro país en ese sentido se va a beneficiar. No solamente es un aprovechamiento pasivo de nuestra ubicación geográfica, sino con la infraestructura concebida para el crecimiento económico. Yo creo que esta noticia que da de procedente de Dinamarca, pues habla de muchas, pues de lo acertado que fue esta situación, esta decisión de construir el ferrocarril. Los ferrocarriles están regresando a la vida nacional. Ojalá le toque a Zacatecas. Sobre eso vamos a estarle dando seguimiento, porque pues imagínese las posibilidades de traslado que va a ofrecer. Claro, tienen que regresar las estaciones que fueron privatizadas de una manera que hay que hurgar, porque hubo un remate de bienes públicos muy inmoral en los tiempos de Vicente Fox, referida a lo de los ferrocarriles, aquí en Zacatecas cuando menos. Y ese es el asunto. Ahora vamos a ocuparnos de un tema muy importante. Hay dos mujeres que han tenido un valor excepcional, una gran entereza. Yo las comprendo porque es muy difícil estar en contra de los integrantes de un cuerpo colegiado adheridos a algo. Le comparto una anécdota. Cuando yo inicié como diputado local de la 62 legislatura, una vez que tomé conciencia en el primer mes de mi ejercicio de esa corruptela amparada en las herramientas legislativas, y como inevitablemente tenía yo que repartir, escoger o entre repartirlas o entre decir quédense con ellas, escogí repartirlas, porque el ingeniero Cuco Medina, que en paz descanse, me informó que había un concepto que se llamaba de economías, consistente en que lo que yo ahorrara, los más de 2 millones que ahorraría de economías al año cada diputado, se iba a repartir entre los diputados como economías. Dije, no, pues entonces mejor se lo damos a la gente que podamos ayudar con esto. Entonces, para que no hubiera duda de que sí lo estábamos haciendo, publiqué mediante periódicos murales en mi oficina. Empecé a publicar cada mes el informe de a dónde iban las herramientas legislativas. Se dieron tantas a tal comedor, a tal destino, a tal esto, con los teléfonos de los que lo recibían para que fueran a confirmar. El día que apareció, que ahí está de testigo el abogado Ricardo Arteaga, que me acompañó con su asesoría en ese tramo de la política, aparecieron en los baños mensajes muy agresivos contra mi persona, pero furiosos, insultos, y por lo de las herramientas legislativas. Le platico esa historia porque puede imaginarse lo que padece Guadalupe Tadei cuando decide y hace público que ella se va a rebajar el sueldo para ganar menos que el presidente de la República, como lo ordena la Constitución,
pues le cayó gordo a los demás, le cayó gordísima a los demás. Y empezaron a crearle una situación complicada. ¿Usted tiene idea de cómo le está yendo a Lenia Batres cuando decide, yo quiero solicitar mi ingreso al ISSSTE porque no quiero seguro médico de gastos médico, seguro privado, pues? Y cuando dice, me rebajo el sueldo para no ganar lo que gana el presidente de la República, en acatamiento a lo que dispone el artículo 127 constitucional. Les cayó gordísimo a los otros ministros, que por cierto dijeron que no podían concederle eso porque a salario, a trabajo igual, salario igual, y que porque además no podían meterla al ISSSTE porque ella no era trabajadora, sino patrona, que los ministros son patrones, pero son patrones que tienen prima de vacaciones, que tienen aguinaldo, que tienen prestaciones de lentes, que tienen una lista de prestaciones laborales, no patronales. ¿Entiende usted el absurdo en que estamos viviendo? Pero esos son ejemplos valiosos que mandan un mensaje que debe alentar a la sociedad a apoyar todo eso, porque es muy positivo para nuestro país. Por eso a mí me parece que el ejemplo que están dando tanto Lenia Batres como Guadalupe Tadei es un ejemplo que va a fructificar, porque está poniendo en el banquillo de los acusados a todos los que se hacen los disimulados para no apoyar ese proceso de saneamiento de las finanzas públicas que es tan necesario en nuestro país y en todo el país. Pero bueno, vamos a otra cosa. El próximo domingo viajará al extranjero nuestro presidente. Va a Guatemala. Y va a Guatemala para atestiguar la toma de posesión de Bernardo Arévalo, presidente que, contra todas las encuestas, ganó la presidencia de Guatemala, y haciendo fracasar los pronósticos de las encuestas. La situación está muy complicada porque hay una parte del aparato público, de jueces y de fiscales, que están persiguiendo a Bernardo Arévalo, que intentaron no reconocerle su victoria y que inclusive quieren aprender a detener a la vicepresidenta, y que le desconocieron el registro legal a la organización que lo llevó al triunfo. Es una ofensiva feroz de la élite guatemalteca. El principal objetivo anunciado por Bernardo Arévalo es el combate a la corrupción, porque en Guatemala la corrupción grita su existencia. Y es tan grave el asunto que el propio gobierno de los Estados Unidos le está diciendo a esos desestabilizadores que si no reconocen a Bernardo Arévalo, que los Estados Unidos cancelan toda cooperación con Guatemala. Nuestro país va mañana, digo, el presidente este 14 de enero acudirá a ser testigo de un ciclo histórico que le deseamos mucha suerte. Nosotros necesitamos que Guatemala tenga éxito, porque si se desestabiliza Guatemala, nuestro país va a tener graves problemas de carácter migratorio. Se va a agudizar mucho la situación. Somos países vecinos. Y esto termina también por introducir inestabilidad en nuestro país. Suerte a nuestro presidente. Escuchemos cómo el pueblo se está organizando en Guatemala para respaldar a Bernardo Arévalo. Convocamos a la población de todos los territorios de la ciudad capital, las universidades, mercados y población en general
para que nos acompañen masivamente y estar alertas y vigilantes del proceso de transición, ya que existe el riesgo inminente para impedir dar toma de posesión de las personas legítimamente electas, que se realizará el día 14 de enero del 2024, iniciando en el Parque Morazán de la Zona 2, Ciudad Capital, a las 9 a.m. con rumbo a la Plaza de la Constitución. Bien, Guatemala es un país muy sufrido por la guerra. Es un país que tiene una pobreza muy generalizada y que tiene una minoría enriquecida que ha sido brutal con el pueblo guatemalteco. Tan brutal que una vez quemaron vivos a los que tomaron una embajada. Ha sido repugnante el comportamiento gubernamental de la élite guatemalteca. Recuerdo mucho que cuando vino un dictador a Zacatecas, era gobernador Genaro Borrego, hubo mucha indignación por su presencia en los círculos universitarios. Porque además se promovía que le dieran un reconocimiento al Consejo Universitario y recibirlo en las instalaciones. Y el doctor Flores Sandoval encontró mucha resistencia por el rechazo a Serrano, se apidaba a Serrano, al dictador. Y entre los que estaban en esa postura está su servidor. Entonces, la solución intermedia fue hacerle una reunión, una ceremonia, en el ex templo de San Agustín, en donde estaría presente el gobernador, el rector, ¿no? Y recuerdo que el maestro de ceremonias fue mi estimado amigo, el doctor Francisco Valerio, que, por cierto, de manera inconsciente, seguramente estaba tan incómodo como los que estábamos allí, lo presentó como presidente de Panamá. Un lapsus, una equivocación. Y que me toca redactar el discurso del doctor Flores Sandoval. Y le hice una travesura al doctor que me da pena, ¿verdad? Pero que lo redacté de tal manera que el rector manifestó que saludaba en la presencia del tipo este que venía al noble pueblo de Guatemala, al de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura, al de Gaspar Ilón, quien haya leído El Hombre de Maíz, una de las la mejor de las novelas de Asturias, Los Hombres del Maíz, y en la frescura intelectual de Alay de Fopa. No, pues saltaron como resorte tanto el dictador como su secretario de Relaciones Exteriores, porque uno de los líderes guerrilleros tenía como seudónimo justamente Gaspar Ilón, comandante de la Unión Guerrillera que los combatía, que es un personaje de la novela de su papá, porque ese Gaspar Ilón es hijo, creo que todavía vive, no estoy seguro, es hijo de Miguel Ángel Asturias, no sé si ya murió. Y Alay de Fopa daba clases en la UNAM, ya vivía en México, madre de Julio Solórzano, su familia es mexicana ya prácticamente. Pero en una visita a Guatemala, meses antes, la desapareció la dictadura. Nadie sabe dónde quedó Alay de Fopa. Era un clamor internacional
¿Dónde quedó Alaide Fopa? Es una desaparecida. Una desaparecida que es una gloria de la cultura latinoamericana, Alaide Fopa. Así es que, pues, yo vi la cara de desconcierto del rector y del gobernador, porque pues poco sabíamos descifrar el contenido del mensaje. Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo tiempo de meditar, porque no recibí ninguna reprimenda de mi querido amigo Francisco Flores Sandoval. Ya con los años, ya lo platicamos, ya en tono más de festivo, ¿verdad?, que de lamentarlo. Pero estos tipos se fueron de Zacatecas muy desagradados, así lo recuerdo, porque se trata de una dictadura feroz, terrible. Así es que, pues ya llegamos al final de esta emisión. Le agradezco mucho la atención y le anticipo que mañana, viernes 12 de enero, estaremos con usted y seremos puntuales. Thank you.